Amics de Revista de Societat, comencem en el bloc d'oci, per a que vostès tinguin un poquet de diversió i coneixement de lo que ha passat durant aquesta setmana en la nostra terra, en la nostra comunitat valenciana. Avui es portem dos reportatges que dins d'esta secció van a ser oferits per Mercader d'Índies. Y ya la tenéis preparada una semana más. Katy Maño Gil, ¿qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez contigo. ¿Estás contenta, Katy? Sí, hacía unas semanas que no nos veíamos. Vaya, vaya, vaya. Oye, ¿qué? ¿Tú no estás contento? Que yo estoy contentísimo y celebro por todo lo alto el encuentro, faltaría más. Katy, ¿qué esta semana qué traes? ¿Dónde has estado? Pues mira, para empezar estuvimos de desfile. Nos fuimos al desfile de Amado Peleteros, que además iba a favor de la Fundación Fubane, que ayuda a niños y adolescentes con parálisis cerebral. Por lo tanto, si unimos una buena causa y la moda... ¿Te subiste a la pasarela? ¿Te animaste un poquito o qué? Estuve a punto, me entraron ganas, pero no, me quedé abajo. Muy bien, pero al final fueron ellas las que desfilaron y también todos nuestros amigos los que ahí estuvieron, ¿no? Exacto, así que yo creo que no te hago esperar más y vamos a verlo. El gran diseñador Amado Peleter celebra hoy un desfile benéfico en el que nos presentará su nueva colección. Los fondos irán destinados íntegramente a Fubane, una fundación que ayuda a niños con parálisis cerebral. El desfile está a punto de empezar, así que vamos a verlo. ¿Qué te parece que haya elegido a Fubane para destinar sus fondos? Pues mira, estamos muy agradecidas, pero mucho Amado, porque desde que nos conocimos hace 2 años, él ya tuvimos entre los dos una conexión que ya cualquier evento, cualquier presentación, él siempre dice esto para Fubane, porque conoció nuestra causa, le gustó muchísimo y entonces sigue colaborando con nosotros cada vez que hace algo. Háblanos un poquito precisamente de Fubane. Pues mira, Fubane es un centro de rehabilitación neurológico para niños de parálisis cerebral y entonces allí lo que se les hace es un tratamiento muy específico con el cual los niños progresan, bueno, que no os lo podéis ni imaginar, cómo entran y cómo van evolucionando. Y además que esa evolución es buena para los niños y para los padres, que también agradecen mucho el que sus hijos tengan alguna autonomía. Y por último, ¿por qué se ha convertido el desfile de Amado en uno de los eventos del año? Pues mira, no lo sé, pero yo creo que es porque los hace tan bonitos, los hace preciosos, se vuelca muchísimo. La gente de Valencia lo sabe y luego aparte la calidad que tiene Amado en sus pieles, en la confección. Entonces, claro, ya es muy conocido en Valencia, saben que el venir a un desfile de Amado es un éxito asegurado y no hay nada como preguntar a la gente y veréis que os dicen que un éxito rotundo. Bueno, primero de todo, Amado, enhorabuena por el desfile. ¿Qué te parece ver el éxito que ha tenido? Muchas gracias. Bien, porque es mucho trabajo durante todo el año y siempre un poco los nervios están ahí, pero al final se ve el trabajo, el resultado y sumamente feliz, claro que sí. Para empezar otro ya. ¿Qué nos has querido mostrar con esta colección? Bueno, realmente yo creo que le hemos dado un giro muy interesante a la moda en piel. Aparte de que ya hemos roto como el clasicismo de la piel pesada, la piel un poco antigua para señoras, ¿no? Se ha dado un aire mucho más joven, de gente tan guapa como tú, por ejemplo, hasta una señora tan estupenda como Celia. Creo que el abanico es muy amplio, hay gusto para todo y creo que hemos hecho una muestra muy bonita y muy diversa, que es lo importante. Celia, ¿por qué has querido formar parte de este desfile tan especial? Pues mira, primero porque Amado se merece mi presencia, porque lo quiero mucho. Son muchos años que nos conocemos y más que clienta soy amiga. Así es, así es. ¿Verdad, Amado? Así es, así. Sobre todo amiga, una gran amiga. Luego clienta, pero principalmente una amiga, una gran persona, sí. Siempre lo he admirado porque tiene mucha visión de futuro y mucha gracia para combinar las cosas y para
crear los modelos. Es una persona inteligente y lo demuestra con su arte, es un artista. ¿Y qué te parece que haya elegido a la Fundación Fubane para destinar los fondos recaudados? Pues me parece que es un acto muy noble y de mucho corazón. Tener una persona un corazón bueno y noble y preocupado por los que sufren, que eso es muy difícil hoy en día. Todas mis colecciones han sido siempre benéficas de toda la vida, ¿no? Desde UNICEF, Cruz Roja, muchísimos. Y estas mujeres de ahora, que son unas mujeres relativamente jóvenes y muy valientes y muy dinámicas, que se volcan mucho con los niños discapacitados, y siempre, no sé, es importante poner ese granito de arena, que por poco que sea siempre ayuda, ¿no? Y parece pues sí. que te dé un poquito más de tranquilidad. Ya lo habéis visto, cuando solidaridad y moda se unen de la mano de un gran diseñador como Amado Pelletier, el resultado es impecable. Una vez más, enhorabuena, Amado, nos has encantado. Un èxit, una volta més, d'aquest desfile que es celebrà en l'Ateneu Mercantil de València, Salón Stolz, Cati? Sí, ¿no? Salón Stolz. Exacto. Muy bien, correcto. Ha habido más cosas esta semana. Tú has estado, me consta, que haciendo de las tuyas por ahí, pero ahora vamos a mostrar otro reportaje, ¿de acuerdo? Otro reportaje. No es de los tuyos, Cati, pero algo nos dejamos en la nevera para la semana que viene. Muy interesante también, pero hoy teníamos el programa muy apretado. Claro.